Hello, hello, good evening everybody, how are you today? Buenas noches a cada uno, ¿cómo están? Okay, I hope you're great. Today we are going to continue with the section number 4, we are about to conclude. Este día estamos por concluir lo que sería la sección número 4. So for today we are going to start with the possessive adjectives and pronouns, and then I'm going to have a review about this class that we studied in the first day of class. We studied the possessive adjectives, possessive pronouns, which are my, you, his, her, its, our, and their. So I will go back, and we are going to have a fast review in order to complete two topics today. So after this class, you will go to the knowledge check 4.6, where you have to answer with a possessive pronoun or with a possessive adjective, okay? So that's the mission. And then you will have to complete all the parts of this exercise and then send it to the platform to be evaluated correctly. Then we will go to the lesson objective 4.7. In this class, you will become familiar with the weather seasons, right? And then you have a video in the platform where you will talk about the weather and seasons. And basically, we will cover also the lesson objective 4.9 by this week and next week, okay? So this week, maybe we are going to start, but we are going to conclude next week with all that has to do with the present continuous or ing, okay? Okay, so we are going to stop sharing because at the end you have this video and then the knowledge check, the 4.11, which is present continuous. Yesterday we were talking about this. Ayer resolvimos básicamente este ejercicio. No fue con este grupo. Okay, but we can solve it by Monday. Si no alcanzamos a llegar hasta aquí, lo vamos a resolver el día lunes, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con el present continuous lo vamos a ver completito la próxima semana. Entonces, si se nos queda algo pendiente del 4 que tiene que ver con present continuous, no se preocupe, lo hacemos la próxima semana. Adelante, Liz. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. En el caso, cuando entramos a la plataforma y empezamos a hacer los ejercicios, hay muchas veces que dentro de los ejercicios, a veces como que no he logrado comprender cuál es la respuesta de alguno. Entonces, para evitar perder un poco de tiempo y me he pasado a la siguiente. Entonces mi pregunta es, si yo dejo una así que no encuentro la respuesta, al final siempre me va a mandar a contestar las que me faltan. No, lo que va a pasar es que le va a sumar menos. Es decir, si usted se salta un ejercicio completo, sí le va a quedar pendiente, pero si usted de un ejercicio no completó una, probablemente le reste, ¿verdad?, los puntos. Entonces, por eso es que hemos activado el grupo en el sentido de que ustedes mandan con qué respuesta están teniendo problemas y en el grupo nos ayudamos, ¿verdad? He logrado ver mucho apoyo, que a veces yo no contesto de inmediato, ¿verdad? Entonces alguien más ya tiene la respuesta y responde. Entonces esa es la idea, de que vayamos agilizando responder, ¿verdad? Pero de manera completa para que todo esté con chequecito verde y eso después no le vaya a restar puntos en la sumatoria, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo que si hay algún ejercicio que quedó pendiente con una respuesta que no se contestó o que no estaba correcta, que trate por favor de regresar, ¿verdad? Y completarlo, ¿verdad? Y que nos mande cuál es la dificultad que tiene o cuál es la respuesta que no logra encontrar. Otra cosa que hemos visto es que también se da que muchas veces hay escriben puntos de más o signos de interrogación de más, o a veces no se borra la respuesta incorrecta que se tenía previamente.
Entonces hay que estar seguro de que todo eso se ha realizado. Adelante, Javier. Good evening, teacher. Good evening. Hi, hello. Fíjese que tengo una pregunta. Uh-huh. Hace unos cuantos días me enviaron una notificación de que al parecer no estaba trabajando en lo que era la plataforma. Y sí, ahí está todo mi nombre, cómo lo registré y todo. Pero me pareció extraño que me enviaran esa notificación. Fíjense que a veces son notificaciones automáticas. Les digo porque tenía por ahí dos compañeras que hacerles el reporte. Y en efecto lo hicimos, ¿verdad? Le escribimos al soporte técnico y justamente yo les decía de que habían estudiantes que me estaban reportando eso. Entonces, él lo que nos mencionaba es que han estado un poquito saturados y que por eso no han logrado dar respuesta a todos los correos o los chats que les han llegado con respecto a eso. Entonces, yo esperaría que no tengan mayor dificultad, ¿verdad?, con eso. En tanto ustedes tengan en su usuario, ¿verdad?, que tienen todos los chequecitos en verde de haber completado. Y por cualquier cosa, no estaría de más que respalden las capturas de pantalla. Pero sí, los compañeros, yo les escribí, ¿verdad? Y ellos lo que responden, por aquí lo tenía. Déjeme ver, porque sí son por lo menos ya con usted sería el tercer caso. Sí, de hecho envié una captura de pantalla como evidencia. Exacto, ellos lo que contestaron, dice, lamentamos mucho que hemos estado un poco activos apoyando con diversos problemas, pero hemos estado muy saturados, por tanto, cualquier duda, ¿verdad?, o consulta, se puede hacer al número de teléfono, ¿verdad?, que está habilitado. En todo caso, ustedes pueden escribir, no sé si el compañero les mandó el link, él tuvo que haber mandado un link de su teléfono, de su número. Teacher. Pero, adelante. Yo escribí y mandé las capturas, uh-huh. Pero no habían contestado ni nada, entonces, pero yo he quedado tranquila porque me imaginé que fue una respuesta automática lo que había sucedido. Porque sí. No solo a mí me ha pasado. Exacto, esa es la conclusión a la que yo he llegado, de que ha sido un recordatorio que el sistema generó y que los tomó a todos, ¿verdad? Ahora, si sí. Le vuelve, si aún ya teniendo todos esos respaldos, le vuelve a dar, entonces me avisan, porque por lo menos los casos que yo tenía sí los reporté, y eso fue lo que nos dijeron, ¿verdad? De que han estado bastante saturados, dando algunos soportes, como somos varios grupos, ¿verdad? Entonces, que por esa razón no han podido responder a todos, ¿verdad? Pero por eso les reitero que es siempre bueno tener un respaldo de las capturas de pantalla por cualquier reclamo, ¿verdad? Esperaría que la situación no se vuelva a dar, porque ya todos andamos prácticamente en la sección 4, y bueno, incluso muchos ya... no sé si en este grupo, pero sí he visto por lo menos un par que ya completaron, incluso la sección 5 y el examen final. Entonces, esperaría yo que se actualice, ¿verdad? Que se actualice la plataforma. Ok, perfecto. Si no, pues igual me escriben, ¿verdad? Y yo con mucho gusto lo puedo ver con los compañeros de nuevo. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir esa parte and I will go to the presentation that I have for you. Voy a ir a la presentación que tengo para ustedes y me voy a enfocar en lo que serían los possessives. Ok, so I'm going to hide myself. Ok, if you remember, when we start the module, work with the subject pronouns, ¿verdad? Cuando comenzamos el módulo empezamos a trabajar los subject pronouns y luego yo les expliqué que teníamos los possessive adjectives. En este caso, possessive pronouns, perdón. Possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, and their. ¿Sí? Esos son los possessive adjectives. Entonces vimos la diferencia entre los subject pronouns, ¿verdad? Que son I, you, he, she, it, we, you, and they, y los possessive adjectives, ¿ok? Los possessive adjectives normally go at the beginning of the sentence. Les voy a poner mute, chicos, para que nos podamos escuchar.
Okay, they normally go at the beginning of the sentence and it expresses the possession. For example, my shirt is green, so it means that the shirt is mine, okay? Y ahí vamos a ir entrando ya a los possessive pronouns. Your book is new. Tu libro es nuevo. His pillow. Su almohada es suave. Her dog is small. Su perro es pequeño. Its bone is old. Su hueso, ¿verdad? Del perro, es viejo. Our bird is noisy. Nuestra ave es ruidosa. Your house is big. Su casa, ¿verdad? De ustedes es grande. Their car is slow. Okay. Then, aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? Aquí vamos a ver los possessive adjectives, que son los que ya hemos visto y estamos familiarizados, y los possessive pronouns. What's the difference? In this case, we use the structure possessive adjective plus noun. ¿Verdad? Si usted se fija, utilizamos la estructura adjetivo posesivo más el noun o sustantivo. My book. This is my book. Is this your umbrella? Umbrella es el noun. Y you're the possessive adjective. He lent me his jacket. His jacket. I borrowed her car. Her car. Okay. Do you like my doll? My doll. These are his clothes. It's clothes. It's clothes. Normalmente los possessive adjectives, they go at the beginning or in the middle of the sentence, but they never go at the end. Normalmente los possessive adjectives van al principio de la oración o en el medio, pero nunca van al final. Ve acá. A lot of our friends came to our party. Their house is lovely. Their, vean, está al principio de la oración. En cambio, los possessive adjectives normalmente, los possessive pronouns, perdón, normalmente van al final de la oración. Por ejemplo, this book is mine. Ya no dice me, sino que dice mío. This book is mine. Este libro es mío. Yours. Is this yours? ¿Es esto de ustedes o tuyo? His. This isn't my jacket. It's his. Esta no es mi chaqueta. Es la de él. Hers. The car is hers. El carro es de ella. ¿Verdad? Y dice que evitamos usar it's solamente como un possessive pronoun. Ours. That car is ours. Este carro es nuestro. Theirs. That house is theirs. Esa casa es de ellos. Entonces, me dirán, teacher, pero es un poco confuso. ¿Cómo es eso? Ok. Vea, aquí tenemos los tres. Estos son los subject pronouns, ¿verdad? Los que ya manejamos. I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, el possessive adjective equivalente para I, o para yo, es me, my, ¿verdad? Y el possessive pronoun, mine, mío, mío. You, you're yours, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Tuyo. He, él, his, suyo, su de él. His, suyo, ¿verdad? Este sería su de él y aquí suyo. She, ella. Her, su, de ella, ¿verdad? Hers, suyo. Vea que en el segundo caso no cambia, ¿verdad? En el caso de he, no cambia. En el caso de her, sí, ¿verdad? Le agregamos una S, igual que en el yours. Y aquí utilizamos solamente its, ¿verdad? Como possessive adjective, pero no como pronoun. We, decimos para nosotros, we, our, nuestro, y aquí, o suyo, perdón, de ellos, nuestro. You, tú. El pronombre personal, ustedes, perdón, aquí es tú arriba y acá es ustedes, ya es plural. Your, su, de ustedes. Suyo, de ustedes. They, ellos. Their, sería su, de ellos. Theirs, suyo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, esto es mío, tuyo,
suyo, de él, suyo, de ella, nuestro, suyo, de ustedes, suyo, de ellos. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Bueno, ve aquí. I've got a kite. It's my kite. It's mine. Es mi piscucha, es mía. Vea, normalmente los pronouns, possessive pronouns, van at the end. You, en este caso, ¿cómo nos quedaría? You have got a present. Entonces, ¿cómo sería? En esta que está vacía, acá. Volunteer. According to this. It's her present. Dice you. You, entonces sería? Your. It's your present. Ajá. Y en la siguiente, it's? Yours. Muy bien. It's yours. Excelente. Thank you. Ok, veamos esta. They have got a car. It's they. Vean, estamos hablando de they. Entonces, according to this, ¿cómo sería? Their. Ajá. It's their car. Y abajo, it's? Theirs. Theirs. Very good. Ok, now here. She has got a cat. We are talking about she. So according to this, how it could be? It's? Her. Her cat. Y aquí, abajo, it's? It's hers car. Hers. Hers. It's hers. Nada más. It's hers. Ok, excellent. Thank you. Veamos la siguiente. Let's see the next. Excuse me. Ok. We got a bike. It's our bike. It's our bike. Ajá. Y en la siguiente, it's ours, ¿verdad? Okay. Ours. Okay. You have a doll. You have got a doll. It's your doll. Okay. It's yours. Okay. Very good. Veamos esta. He has got a ball. It's his ball. It's his, ¿verdad? Esa queda igual. En el caso de he no hay mucha diferencia, queda igual. Se escribe igual, se pronuncia igual. Okay, you have got a boat. You. So it's your boat. It's your boat. ¿Y aquí? It's yours. It's yours. Okay, very good. Look here. I've got a book. It's my book. Y aquí it's mine. ¿Verdad? Se escribe mine. Es mine. Se dice mine. Okay. They have got a dog. It's Their dog. ¿Y aquí? Theirs. It's theirs. Mm-hmm. We have got some money. It's our money. Ours. ¿Y aquí? It's ours. Aquí le agregamos la S, ¿verdad? Ours. Casi suena como horas, ¿verdad? Ours. Básicamente se suenan igual. She has got a cake. It's Her cake. ¿Y acá? Hers. Ok, very good. Entonces vean, esta lámina es importante, esa que tenemos ahí, porque nos explica muy claramente los subject pronouns, ¿verdad? Luego los possessive adjectives y luego los possessive pronouns. Ok. ¿Cuáles otras formas tenemos de posesivos? El que ya habíamos visto antes en la primera clase, ¿verdad? El apóstrofe y la letter S. Pero vamos a ir de nuevo para hacer un repaso. It says that if it's a common noun, add S. Si es un nombre común, agréguele S. Dog's house. Vea, la casa del perro. Aquí como termina con una G, solamente agregamos el apóstrofe en letter S. In here, books. Teacher. Ajá, perdón. Una pregunta. Adelante. Nosotros si, por ejemplo, decimos la casa del perro, ¿es correcto decir the dog's house o solo es correcto decir dog's house? Fíjese que lo correcto es the dog's house.
Pero aquí lo han hecho todavía más, más cortito, ¿verdad? Solo para mostrar el plural, pero es the dog's house o the house of the dog. Y es correcto decir the house of the dog, pero se oye muy, muy largo. Entonces, para un inglés más fluido sería the dog's house, la casa del perro. Uh-huh. Okay, es gracias. Correcto, sí, sí podemos usar el artículo. Ok, books, words, the books, words en este caso, ¿verdad? Vea, como termina con una vocal diferente a S, agregamos el apóstrofe en letter S. Girls, dolls, ¿ok? Birds, chicks, cars, engine. Sister's room. En este caso sí se tiene que hacer un mayor esfuerzo por pronunciar el posesivo, ¿verdad? Sister's room. Car's engine. Bird's chicks. Girl's doll. Dolls. Book's words. Dog's house. Jim's pen. My mom's bag. ¿Okay? When we have plural nouns, cuando tenemos plurales regulares, ¿verdad? No, sustantivos plurales regulares, if the noun ends in S, add the apostrophe only. And you say, boys, ball, tables, legs, girls, hands, women's bag, children's doll, men's shoes. Okay. In here you will find... Aquí van a encontrar, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, de cómo manejar el apóstrofe y evitar confundirlo con las formas abreviadas del verb to be, ¿verdad? Entonces esto va a estar en su material, ¿verdad? Que es lo mismo que les acabo de decir, ¿verdad? Por ejemplo, acá está un poco más visible. The apostrophe is... Apostrophe S generally has three different meanings. It depends on the word that follows the S. Cuando veamos un apóstrofe y una S, no siempre va a ser un posesivo. Porque, por ejemplo, si el apóstrofe está en un proper noun, en un nombre propio, probablemente está hablando del verb to be o del verbo have. En este caso, has para la tercera persona singular. ¿Sí? Por ejemplo, John stole. Entonces aquí no estoy diciendo la altura de John, no, es John es alto. Esta es una contracción, esta es una forma abreviada o contractada de is, o de lo que sería equals to John is tall. Igual si lo veo así, pero lleva un verbo en lugar de un adjetivo, ¿verdad? En cualquier forma que pueda estar el verbo, dice John's studied. Ah, entonces esta contracción no es el verbo to be, es el verbo has. To have, pero para la tercera persona singular es has. Entonces, equals to John has studied. John ha estudiado. Pero, cuando yo veo el apóstrofe en el nombre, pero lo que sigue, en el nombre propio, perdón, pero lo que sigue es un noun, ¿verdad? O un sustantivo. Que un noun o sustantivo es todo lo que usamos para nombrar las cosas, básicamente. Para definir un objeto. Y si yo digo John's car, ahí sí, estoy hablando de el carro de John, ¿verdad? Que el carro le pertenece a John. ¿Ok? So, es lo mismo que decir the car of John, solamente que aquí la oración es bastante larga. The car of John. Entonces, es más fácil decir John's car, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que decir de John's car, sino que simplemente John's car. Ok, este ejercicio ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Entonces no me voy a detener mucho porque prácticamente ya este tema lo habíamos visto, pero como va una secuencia en la plataforma y ustedes tienen que completar un ejercicio, pues ahí está, ¿verdad? Vamos a verlo nuevamente. Oops, excuse me. Okay, I hope you continue watching my screen. Vamos a ver. Quiero moverme a la siguiente. Okay, I will expand it. Okay, for example, where is our classroom? We can find it. ¿Dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar. Susan, is that your pen on the table? ¿Es esa tu pluma sobre la mesa, Susan?
What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My, aquí otra vez, my name is Thomas. I think this is her book. She dropped it on the floor. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. He forgot to write his name on the test. What's your phone number? My phone number is 555-5-9-8-2-6. Did the cat eat all of its food? The children are crying because they can't find their toys. Miriam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home, especially its location. Si se fijan, en este caso todos son possessive adjectives, ¿verdad? No son possessive pronouns. Y estos son justamente los que se van a estar evaluando en la plataforma y hay un ejercicio que ya lo vamos a ver, que hay que ver la diferencia entre uno y otro. This is a picture of my friend. He is my best friend. Do you think your father likes his birthday present? We still have 20 more minutes before our class begins. And finally, Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. When did Mr. and Mrs. Smith buy their television, their new television? Okay, so I'm going to stop sharing and I will go to the platform again. Vamos a ir a la plataforma para ver el ejercicio que está ahí. So let me go back. Okay, vamos a ver si es en este o si era en el final que aparece. Let me double check. Ahí está. Excuse me. Is this Jennifer's hat? Vea, aquí está usando el posesivo del apóstrofe. Jennifer's hat. Ah, sombrero. Entonces sí, ¿es este el sombrero de Jennifer? No, it's not hers. No, no es de ella. It's my or mine. Mine, ¿verdad? Porque en este caso es un possessive pronoun que va al final, ¿verdad? Ese mine siempre va al final. Are these your or yours gloves? Your, ¿verdad? Yours. Este, porque no va al final, va en medio. Si fuera al final sería yours con S, ¿ok? Veamos el siguiente. To be. No, they are not my or mine. My, ¿verdad? Porque si fuera al final sería mine, pero está en el medio, ¿verdad? Entonces, no, they are not my gloves. Let's ask Sally. Ok, no son mi guantes, ¿verdad? Preguntémosle a Sally. No dice los guantes son míos, sino que no son mis guantes. Ok, maybe they're hair o hers? Hair, ¿verdad? Sin la S, porque está en el medio de la oración. No dice, the gloves are hers, sino que dice, maybe they are hair gloves. Tal vez son su guante. No dice, son suyos. Ok, number three. Whose or yours? Vea, es una pregunta. Whose. Ok, whose. T-shirts are these. ¿De quién son esos t-shirts? Are they Julie's and Pat's? Vea, aquí estamos usando otros los posesivos con el apóstrofe. ¿Son Julie's de Julie y Pat? Okay. Ok, number three, letter B. No, they are not. They're or theirs? They're. Ajá, porque va en el medio de la oración, no va al final. Si fuera al final sería theirs. Okay, but these socks are their or theirs? Theirs. Ajá, ¿por qué razón? Porque está al final. But these socks are theirs. Entonces, nos quedaría, no, estos no son sus t-shirts, pero estos calcetines son suyos, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Obviamente. Okay, and these shorts are yours. Yours. Okay. Hey, these are not our or ours. Ours. Our clothes, ¿verdad? Porque no está al final. Si estuviera al final sería ours.
You're right. You're right. Ajá, pero vea, aquí hay una un poco tricky, ¿verdad? Esta sí es esta, ¿verdad? Y aunque estén en medio, les explico por qué. You're right. Estás en lo cierto, pero aquí hay una pausa. Entonces dice, ours are over there. Las nuestras, ahí, ahí. Esta es como un poco la excepción. Las nuestras están ahí. ¿Sí? A ver, our, sí, ours are over there. Sí, las nuestras. No, permítanme. A ver, ¿quién ya hizo este ejercicio? ¿Cómo le quedó? Pero para mí, ¿qué es ours? Ours. Sí, ours. Es ours, sí, es ours. No puede ser. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les explico esto? Porque normalmente estos van al final, pero en este caso dice las nuestras. ¿Sí? No dice nuestras, sino las nuestras. Este se convierte en las nuestras. ¿Y por qué razón es, va al medio? Porque si ustedes se fijan, ya no están hablando de la ropa. ¿Y por qué es plural, teacher? No, no, es simplemente porque si para que fuera el primero tendría que decir our clothes are over there, pero la palabra clothes no está aquí. ¿Sí? No la ven. Okay. Entonces, por esa razón, por el simple hecho de que la palabra clothes no aparece, entonces este ours toma, digamos, el lugar de la palabra ropa y queda. Las nuestras, refiriéndose a clothes, están por ahí. Esa es la razón por qué es un ours, aunque no vaya necesariamente al final. Es como una excepción por el hecho de que el sujeto, que sería clothes, de esta oración, no está definido acá. Ok, pasamos al siguiente. Ok, now we are going... Adelante. Disculpe, fíjense que a mí sí como que logró entender la parte de los possessive pronouns, los adjectives y los pronouns, pero de verdad que me da una gran confusión cuando hablamos de, del adjective de my y del pronouns de my. Entonces, no habrá como, no sé si, es que no, a veces que no lo puedo utilizar bien, en la, o sea, sí ya entendí que en qué parte va y todo, pero en qué momento ya en una conversación yo lo voy a utilizar. Ah, ok. Por ejemplo, cuando yo estoy refiriéndome, la estructura, de nuevo, lo que pasa es que tiene que ver con la estructura, porque... si usted se fija acá, dice, I've got my kite, ¿sí? Obtuve mi bizcocha, my kite. Entonces, cuando digo my kite, tengo que decir qué es lo mío. O sea, no puede quedar en el aire qué es lo mío. Tengo que nombrar el objeto. Siempre que yo voy a usar un possessive adjective, tengo que mencionar el objeto que me pertenece. Entonces, el pronoun, cuando yo digo mía, mío, tuya, tuya, es porque ya antes, en una oración previa, yo definí qué es lo que me pertenece. ¿Sí? Solamente así yo puedo utilizar este, de lo contrario no, porque si usted se fija, el nombre del objeto que me pertenece aquí desaparece. Ah, ok. Ajá. Gracias, pues, sí, por ejemplo, el chico dice, it's my kite, it's mine. Y es un poco también, nos sirve como para enfatizar que es mío, ¿verdad? O que es de él, de ella. Pero si ustedes se fijan, aquí dice, it's your present, es tu regalo. It's yours, es tuyo. Pero aquí ya no digo, ¿es tuyo el qué? El regalo. No, porque ya arriba dije, ¿qué es lo tuyo, ¿verdad? Aquí solo estoy enfatizando, es tuyo, ¿verdad? Pero ya antes dije de qué se trataba tu pertenencia. Ajá, entonces esa es básicamente la diferencia entre uno y otro, que cuando estoy usando un adjective, necesariamente tiene que ir un noun para yo poder darme a entender de qué estoy hablando. Y que cuando uso el pronoun, solo es para enfatizar lo que ya dije previamente en cuanto al objeto de pertenencia. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora sí, sí. Ok, perfect, excelente. Ok, entonces, habiendo clarificado esto, vamos a hacer un new share, because we need to advance to the next topic.
Okay, the next topic is basically to give you vocabulary. En este tema, más que todo, vamos a dar el vocabulario, ¿verdad? Ya mañana, ay, perdón, mañana es viernes, tienen libre. El lunes vamos a retomar todo lo que es el present continuous o el ing, ¿verdad? Lo vamos a ver en sentences, questions, negative, affirmative questions, short answers, negative and affirmative and questions and many, in all the related forms. Lo vamos a ver en todas sus formas. Teacher, una consultita. Adelante. Usted comentaba el día de ayer que todos los ejercicios que están en la plataforma teníamos que terminarlos a más tardar el día domingo. Todos hasta la unidad 4, perdón, hasta donde llegase. Hasta la unidad 4. Sí, digamos, este domingo el compromiso es que todos vayamos hasta el 4. ¿Por qué razón no les digo hagan el 5? Porque el 5 todavía lo vamos a ver la otra semana. Sí, esa era mi pregunta, porque, sí, por ejemplo, la hora, yo, ¿cómo lo hago? O sea, yo he estado intentando, ¿verdad? No, no se preocupe. Por eso es que yo me alegro por quienes han logrado ya avanzar y terminar un poquito más, pero comprendo que habemos otros que vamos así, al ritmo que va la clase, ¿verdad? Entonces, por eso es que este día, incluso si usted no, a ver, lástima que ya me salí. Sí, ya me salí. Pero el ejercicio justo que acabamos de resolver es hasta donde yo esperaría que ustedes tengan el domingo. Sí, ya lo hice. Ajá, vaya. Y si pueden avanzar en completar el 4, qué bueno, ¿verdad? Todo, toditito. El 5 ya, okay, no necesariamente porque no lo hemos visto, ¿verdad? El 5 tendrá que estar completado al jueves o al viernes de la otra semana, ya junto con el examen final, ¿verdad? Que no deberá pasar del domingo de la otra semana de haber cerrado todo el módulo, ¿sí? Ok, teacher. Ok, perfecto. Ok, entonces, seguimos. En esta clase, in this class, basically, we are going to study vocabulary. So, what is a season? Veamos, ¿qué es una época? Un season. Época se dice season, and we refer to the seasons of the year. So, the definition is that a season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. In temperate regions, there are four seasons: spring, summer, fall, and the winter. While in tropical countries, there are often only two: a dry season and a rainy season. For example, in El Salvador, we just have a dry season that comes from October to May, and a rainy season that normally starts by May, June, until maybe September, October. Okay. And we have, for example, north to the equator and south to the equator. The spring in the countries north of the equator, ¿verdad? Los países que están al norte del Ecuador, the spring, la primavera, is in March, April, and May. But for the ones in the south, like Argentina, Chile, is September, October, and November. They are very opposite. Summer, for the countries in the north of the equator, is June, July, August. But for the countries south of the equator is December, January, and February. Autumn or fall, otoño, ¿verdad? Esto es otoño, autumn or fall. For the countries north of the equator, we are in September, October, November. For the south of the equator, in March, April, and May. And finally, the winter for the countries north of the equator is December, January, February. And the one south of the equator is June, July, and August. So if you see, they are different. Okay, so what is the autumn? In the autumn, the months for the ones in the north are September, October, and November, as I said before. The winters, December from February. The spring, March from May, to May. And summer, June to August for the north. So, what vocabulary we use for winter? The vocabulary for winter is cold, icy, snowy, frosty, sledge, sky, skate, play snowball,
make a snowman, play hockey, New Year, and Christmas. Okay? I will ask you to please complete the vocabulary definition at home, ¿verdad? Les dejo de tarea que puedan completar la definición del vocabulario, ¿verdad? De las palabras que sean nuevas para ustedes. Pero esto, este vocabulario es bien relacionado a invierno, winter. Y si se fijan, se entiende around the world, alrededor del mundo, cuando usted habla de winter, they think about snow. La gente piensa en nieve. Entonces, por eso les explicaba antes que en los países del trópico se llama rainy season, a lo que nosotros llamamos invierno, realmente es rainy season. Cuando usted hable con alguien extranjero, refiérase a rainy season y dry season, porque en realidad solo tenemos esas dos épocas, la época seca y la época lluviosa. Ok, spring. Spring is the second season of a new year for the countries in the north of the equator. Spring weather can be chilly or warm, windy and rainy. Puede ser fresco o tibio, windy, con viento, ¿verdad? And rainy, lluvioso. In spring, flowers and trees begin to sprout. Sprout es florecer, sprout. Summer. Summer is the warmest season of the year. In the summer, it's often hot enough to swim in the pool or go to the beach. Hot enough. Lo suficientemente cálido o caliente en este caso. Okay. Autumn. Ya dijimos que autumn es el otoño y puede llamarse también fall. Fall también es un verbo que significa caer, ¿verdad? Así que no se vayan a confundir porque en inglés una palabra puede tener varios significados. Autumn comes in September with the beginning of the school year in some countries, right? It's a very beautiful time of the year when the weather is still warm, tibio, and the leaves change their color from green to golden, brown, and red, like this, to this, and this. A spell of warm, sunny weather in September is called Indian summer. The nature is full of bright colors and the ground is covered with fallen leaves. Okay, so here we have more vocabulary for spring. For example, holiday, rainbow, rain, bee, bird, nest, grass, flowers, butterfly. And for summer, we have words like beach, campina. In autumn, we have pumpkins. For example, I give you more. Halloween, apple harvest, back to school, corns, acorns, and falling leaves. And here we have more vocabulary. For example, for summer, we have sun, beach ball, sand toys, coconut palm, sand castle, deck chair. We have, oh, excuse me. We have beach bender, bikini, swim trunks, visitors, beach towel, beach umbrella, canoe, flip-flops, hat, goggles, float, sunglasses, coconut. Okay, now is your turn to practice. I would like that you can tell us what is your favorite season of the year. Okay, if you ask me, I will answer by the end of October. It means autumn or fall, by the end of October. Why? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. So, what is your favorite season? I would like that you can say, what is your favorite season and why? Okay, en los minutos que nos quedan, vamos a ir rapidito a los breakout rooms y vamos a conversar acerca de what is your favorite season, cuál es su época favorita and why y por qué. Okay, do you have questions? Okay, please join to the invitation. Unámonos a la invitación, por favor.
Jessica and Krishna, do you have problem by joining? ¿Tienen alguna dificultad, chicas? Eso me faltaría, quiero ver, de forma general que la tengamos los tres, pero se ve. Hello, do you have a question? ¿Tienen preguntas, compañeros? Sí, teacher. Adelante. Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir, ¿verdad? Que la época favorita, que my favorite season is summer, y cuando me preguntan por qué, entonces... Yo quiero decir que es mi época favorita porque tengo un descanso en mi trabajo. Okay, so you say because I have a free from my job, or you have, or you I have a vacation on from my job. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Okay. Porque también puede ser, I have a license for my job. Tengo una licencia en mi trabajo. Licencia de tiempo. Ah, ok. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. In my work, ¿verdad? Yes, you can say, because I have a license in my workplace, en mi lugar de trabajo, tengo una licencia, ¿verdad? Or I have vacation. Uh-huh. I have vacation. Simplemente, because I have vacation from my work. Ah, ok. Uh-huh, uh-huh, okay. Uh-huh. Gracias, teacher. Okay. No sé si los compañeros también. ¿Do you have extra questions? ¿Preguntas adicionales? Sí, yo, teacher. Usted dijo que aquí para nuestro país hay solo como dos estaciones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería para decirlas? Porque... Dry season, la época seca, y rainy season. Las dos se usa la palabra season, época. Ok. Dry, seco, dry season, y rainy, de lluvia, lluvioso, rainy season. Ah, ya. Yeah. Ok, sí. Perfecto. Eso era todo. See you in a minute. Teacher, I have a question. Tell me. Adelante. Hello, hola, hola. Podría decir cuando, digo. ¿Cuándo? Hola. Hola, hola. Sí, lo escucho. Digamos que my favorite season is winter. Uh-huh. Because it's my favorite season for the celebration of the end of the year. Uh-huh. Podría decir eso. Podría decir, December is my favorite season because we celebrate New Year's Eve. La celebración de fin de año se dice New Year's Eve. Y lleva el apóstrofe, después de year, apóstrofe S, y se escribe Eve, Eve como evento, pero solo Eve. New Year's Eve celebration. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Ok, do you have more questions? No. Ok, see you in a minute. Les veo en un minutito. Okay. You're welcome. Okay. Preguntaré.
Hello. Do you have what questions? Is... Hola, ¿tenemos preguntas? Hi, teacher. No. Is everything okay? ¿Todo bien? Sí. Por el momento sí, teacher. Excelente. See you in a minute. Les veo un par de minutos, ¿ok? Ok. Ok. What did you... Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Hola, teacher. Sí, hello. Todo bien. Excellent. See you in a minute, my dear. Nos vemos en un ratito. Ok. Dos. Ajá, okay. Is everything okay over here? ¿Está todo bien por acá? Yes. Yes. Okay, do you have questions? No? It's okay? No. Excellent. See you in a minute. Los veo en un ratito. Gracias. Okay. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, teacher. Yes, teacher. Excellent. See you in a minute. Okay. Es romántico. O sea, porque es romántico. Okay. De ahí hoy usted será la pregunta, don Mauricio. Iniciamos. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Hello, sí, a repasar, vamos. Excellent, excellent. Gracias, teacher. Okay, see you in a minute. Hello, hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. ¿Cómo estuvo la práctica? How was your practice? Were you able to say your favorite season of the year? ¿Pudieron decir cuál era su época favorita? Yes, teacher. Excellent. I need a team that would like to start the presentation. Because of the time, this time we just will have one team. Por el tiempo solo vamos a poder tener un equipo para poder presentar en plenaria. Así que me gustaría un equipo voluntario. Ok, si no vamos a ver, Jackie, would you like to perform the presentation? A very short. Yes, teacher. No sé si está por aquí Javier. Javi. Aquí estoy. Ok, please. Ok, yo le pregunto, Javier. Ok. Okay. What is your favorite season? My favorite season is winter. Why? Because December is my favorite season for the New Year celebration. Excellent. Perfect. Okay. Now you ask her, Javier. Pregúntale usted a ella, Javi. What is your favorite season? My favorite season is summer. Why? I have lions in my workplace. License or vacation, right? License. Mm-hmm. Okay, excellent. Excellent, very good. Okay, my dear participants, because of the time, we will stop here. Por el tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, prácticamente casi hemos concluido la unidad 4. Solo nos quedó un tiempo, un tema pendiente que tiene que ver con el presente continuo, que prefiero verlo en un solo bloque la próxima semana. Entonces, la próxima semana terminamos la última clase de la sección 4 y completamos toda la sección 5, que tiene que ver con el present continuous, con el tiempo presente continuo. Okay, I hope to see you next Monday. Espero verles el lunes. If you decide to work during the weekend and you have questions, please let us know. Les pediría que avancen, ¿verdad? Quienes no han llegado por lo menos a completar la unidad 4. Si tienen dudas durante el fin de semana, por favor nos contactan en el chat y de manera colectiva pues resolvemos los problemas. Agradezco a quienes proactivamente ya avanzaron y que han sido muy empático, ¿verdad? Y también han aprendido el knowledge management, la gestión del conocimiento, y están compartiendo, ¿verdad? Con los compañeros. Así que thank you very much. Okay?
Do you have questions? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante. Entonces deberíamos de haber terminado todo lo que es la lesson 4 y también el examen de intermedio. Sí. El middle term. Sí, sí, el que trabajamos juntos. Sí, 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 hasta ahí. O sea que la otra semana, en otras palabras, solo el 5, ¿verdad? Y a lo sumo, si usted tiene dificultad con el último ejercicio de la unidad 4, pues está bien porque todavía nos falta iniciar lo que es el presente continuo y allí comienza justo, ¿verdad? Pero sí esperamos. Ok, teacher. Ok. Thank you. Perfect. See you next Monday. Take care. Be safe. Bye-bye. Okay. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.